amigos de Bolivia, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos estos 30 minutos en Lado Verde en este lunes 13 de marzo. Como siempre, revisando cada una de estas informaciones que no solamente se está generando en nuestro país, sino también le estaremos dando a conocer cada uno de los pormenores de los detalles que está ocurriendo en el ámbito internacional. Cada uno de ellos ha referido a lo que es el medio ambiente, a la ecología, a estos efectos y a estos cambios climatológicos los cuales está atravesando el mundo entero, el reciclaje también, además de dedicar un espacio a nuestros animales. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos. Una vez más, les damos la bienvenida. En esta oportunidad, estaremos revisando información que abarca todo el territorio nacional, ya que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ha ampliado esta alerta meteorológica hasta el viernes 17 de marzo. Esto por la alerta de crecidas en los ríos, pero de 4 departamentos. A continuación, le estaremos presentando cada uno de estos importantes detalles. Los caudales de los ríos Manquiri, Ichilo, Madre de Dios e Isiboro continúan amenazando a las poblaciones. El Servicio de Meteorología e Hidrología decidió mantener hasta el viernes 17 de marzo el aviso de alerta meteorológica de 8 ríos ubicados en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba y Norte Pasé, el cual nos está indicando que para los siguientes días va a continuar todavía o hay la probabilidad de que exista ascensos en los niveles de los ríos. En los próximos días las lluvias se mantendrán en el altiplano boliviano y el Chaco. También en los valles vamos a tener precipitaciones, donde sí vamos a tener precipitaciones en horas de la mañana es en el Chaco de Bolivia, donde se estima que caiga montos entre los 10 a 5 milímetros, perdón, entre los 5 a 10 milímetros. Como lo estábamos mencionando, alerta en todo el territorio nacional debido a estas constantes lluvias. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Potosí? También a estas lluvias persistentes que se estarían registrando, el 100% de los diferentes cultivos también se han visto afectados. Alcalde del municipio San Pedro de Buenavista del departamento de Potosí busca ayuda y atención por los efectos negativos que ocasionaron los fenómenos climáticos de los últimos meses. Asimismo, expresó que los productos agrícolas que producen han sufrido pérdidas del 100% por las fuertes granizadas. Las lluvias no nos han acompañado en principios de la siembra, después en crecimiento de las siembras. Hubo bastante granizada, ¿no? Entonces cayó a diferentes lugares. Nosotros hemos levantado un levantamiento así con datos estadísticos, la gravedad de desastres ocurridos en San Pedro. Lo que más fuerte ha caído es pues a Distrito San Marcos, a la comunidad de Huancarani, inclusive, o sea, llevándoselo la cosecha el 100%. Es una tristeza, ¿no? Entonces, maizales, por ejemplo, el 100%. Y asimismo también tenemos un internado grande, ¿no? También los techos que tenía un techo de duralita, entonces todo sedazo lo ha dejado. En el departamento de Potosí, la sequía afectó a gran parte del territorio y posteriormente las granizadas terminaron con la esperanza de los productores de los diferentes municipios de Potosí. El dato preciso que tengo, que se lo ha llevado el 100% del sembradío de maizales de 30 familias en el distrito de San Marcos, en la comunidad de Huancarani, Amutara, Ichurata, bueno, en esos lugares, y en los demás también, pero en un 65%, 80%, 50%, pero los resaltantes de los años anteriores, o sea, ya se nota, ¿no?, con este cambio climático, que la granizada ya no es como antes. Si bien caía más antes, sí, 50% se lo llevaba, 40%, pero aún teníamos todavía para esperar la cosecha, pero hablar de 100% es pues triste, ¿no? Reportaron Romané Montgomery y Marco Villegas para Vía Ya la Televisión. Estos cambios climáticos se estarían registrando a lo largo de todo el territorio nacional. En esta oportunidad también le estaremos dando a conocer qué es lo que está ocurriendo en Sucre respecto no solamente a las lluvias que se estarían registrando, sino también a estas fuertes granizadas. Y es así que el Seguro Agrario estaría inspeccionando las zonas que han sido afectadas. Luego de que diferentes desastres naturales como la sequía, granizadas y riadas haya afectado el 80% de las comunidades del municipio de Huacareta del departamento de Chuquisaca, el Seguro Agrario Nacional realiza el levantamiento de datos para brindar la ayuda necesaria. Desde hace 2 días tenemos la visita del Seguro Agrario Nacional, están recorriendo las comunidades que hemos dado parte a solicitud de nuestros dirigentes para determinar cuánto de afectación ha ido. Ellos realizan su propia evaluación, los del Seguro Agrario,
en el lugar, y bueno, de acuerdo a eso van a determinar cuántas hectáreas de cobertura por el tema de sequía o granizada o el tema de las riadas que hemos tenido en el municipio. Hemos tenido 3 acontecimientos. Estamos hablando alrededor de unas 35 comunidades afectadas de las 50 en cuanto a los diferentes eventos que ha habido, ¿no? Riadas, en otras ha habido granizadas, donde la gobernación nos ha atendido con calaminas para esas comunidades guaraníes que han sido afectadas. Se les está cambiando el techo. La sequía, que ha sido lo más fuerte y lo que ha abarcado mayor cantidad de comunidades afectadas, ¿no? Pero donde también se estarían registrando fuertes granizadas es en Cochabamba. Es así que 16 comunidades de 5 municipios también han resultado afectadas. Sin embargo, a continuación le estaremos dando a conocer de qué forma se estaría trabajando con cada una de estas familias. Tras las últimas lluvias, al menos 16 comunidades de 5 municipios del Valle Alto fueron afectados por granizadas. Es el informe que dio Madre Tierra de la Gobernación. Hemos tenido granizadas importantes, intensas, principalmente en el municipio de Alalay, que han afectado a 13 comunidades. En el municipio de Alalay se han dañado cultivos principalmente de papa y de cereales, además de habas y arvejas. Jatumpampa, Bajo Alalay Cañada y Quehuiñal fueron las comunidades más afectadas del municipio de Alalay, donde más de 200 familias perdieron su producción. Según responsables de SEDAG, al menos el 80% de los cultivos de papa, haba, trigo y avena se perdieron por el granizo que continuaba en los sembradíos con una altura de 20 a 30 centímetros. Asimismo, se informó que hubo afectación leve en otros municipios. También se han producido granizadas en algunas comunidades del Valle Alto, Gualberto Villarruel, 3 comunidades. Y en estos últimos días, los informes nos envían datos de granizadas en Arque, Capinota y Tacopaya. Sin embargo, en Arque y Tacopaya principalmente, la granizada no ha tenido afectación, es decir, ha sido una granizada leve, una granizada pasajera. Las distintas unidades de gestión de riesgo de los municipios, juntamente con la gobernación, van coordinando y viendo la afectación que se tuvo en estos municipios para poder posteriormente brindarles alguna ayuda a las familias afectadas. En el informe, Marcela Ariñez y Edson Rodríguez para Avia Yala Televisión. Le agradecemos a nuestra compañera de trabajo, Marcela Ariñez, desde Cochabamba, por darnos a conocer cada una de estas importantes informaciones y también de qué manera se estaría ayudando a cada una de estas familias que han resultado afectadas. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa cuando son las 15 horas con 10 minutos en todo el territorio nacional. Aguárdenos unos instantes, ya regresamos con más en Lado Verde. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de revisar las informaciones que se generan desde Santa Cruz. Y es así que debemos recordar que diferentes aspectos y diferentes temas también estaría ocasionando lo que es la contaminación medioambiental. Y según ello, se ha realizado un importante estudio en el cual se ha determinado cuál es la calidad del aire que se tiene en Santa Cruz. Y para ello también se ha dado a conocer que se necesita el doble de árboles en el área urbana para poder limpiar el aire. Para que el cielo de Santa Cruz sea el más puro de América, se necesita duplicar la cantidad de árboles en el área urbana. A esa conclusión llegó un estudio realizado por la ingeniera ambiental Caterín Jesús Hurtado. Sin embargo, Hurtado explicó que la suma de CO2 generada por autos, gasolina, diésel y gas natural vehicular es de 51.346 toneladas al año y la capacidad que tiene la vegetación de la ciudad con una cantidad aproximada de 340 árboles por hectárea solo alcanza para compensar el 53,3% de CO2 producido.
La investigación señala, tomando como base el censo del año 2012, datos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de 2014 y un análisis geográfico, que el dióxido de carbono que genera el parque automotor en la mancha urbana hasta el séptimo anillo de la ciudad es casi dos veces mayor que la capacidad que pueden absorber los árboles. En la mancha urbana cruceña, según un diagnóstico especializado de imágenes satelitales realizado por Hurtado, existen cerca de 2.591.448 árboles, de los cuales la mayoría, 61,5%, pertenece a viviendas particulares y el resto 38,4% a los espacios públicos. La especialista señala que el exceso, el cual se queda en el ambiente, contribuye al calentamiento global. El aumento de temperaturas afecta el ciclo natural del clima, causando sequías o inundaciones y favorece la aparición de plagas. La Organización Mundial de Salud apunta a datos preocupantes en el mundo. 1,3 millones de personas mueren en un año a causa de la contaminación del aire. Lo que hace daño a la salud, dice la especialista, son los gases contaminantes de los vehículos, que pueden ocasionar desde dolores de cabeza hasta cáncer de pulmón y la muerte. Pero lo que también genera contaminación medioambiental son los incendios forestales. En esta oportunidad le estaremos dando a conocer que en el Parque Nacional Tunari, esto en Cochabamba, la pasada gestión 2016 ha sido la gestión en la que se han registrado más incendios, esto a comparación de otras áreas naturales de todo el territorio nacional. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas que se están asumiendo al respecto? A continuación se lo haremos conocer. La edificación de infraestructuras y la realización de actividades no permitidas dentro del Parque Nacional Tunari de Cochabamba son las dos principales causas por las que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas encaró 18 procesos la gestión 2016. Específicamente en el Parque Nacional Tunari, CERNAP identificó que se infringieron los dos incisos A y G del artículo 90 del Reglamento General de Áreas Protegidas. Esa cifra equivale al 40% del total de procesos, 44, que esa institución gubernamental inició el año pasado en todo el territorio nacional por diferentes atentados contra algunas de las 22 reservas naturales existentes dentro del país. El primer inciso indica que se constituye en una infracción administrativa la ejecución de actividades o usos no permitidos, por ejemplo, el encendido de fogatas, desmontes ilegales y demás, mientras que el inciso G señala que está prohibido construir obras o realizar instalaciones de infraestructura en general, sin contar con la autorización. Entre tanto, ambas no fueron cumplidas por la población. Sin embargo, en ambos casos las sanciones dependen de la gravedad del hecho, pero como los procesos aún están en curso, no se determinó qué sanción se estará aplicando. Entretanto, para prevenir que la población falte al Reglamento General de Áreas Protegidas, el CERNAP estará desplazando personal en todo el territorio natural, los cuales están bajo esta reglamentación. Las 18 faltas que se cometieron al interior de la Reserva Natural Cochabambina sucedieron entre el mes de octubre y noviembre de la pasada gestión 2016, de acuerdo a un reporte del CERNAP. A continuación le estaremos presentando información desde Santa Cruz, ya que se ha dado a conocer que ha iniciado la Feria de Energía Alternativa. La primera Feria Departamental de Energía Alternativa y Eficiencia Energética se llevará adelante en Santa Cruz para difundir los últimos avances tecnológicos en energías renovables. Esta feria tiene el propósito de mostrar los avances en cuanto a energías alternativas existentes hoy en día y además de incentivar su uso. Pero también queremos mostrar los diferentes proyectos que viene ejecutando esta gobernación para poder brindar energía eléctrica, por ejemplo, mediante el uso de sistemas fotovoltaicos en el beneficio de los 56 municipios de Santa Cruz. Esta feria forma parte de los proyectos que viene ejecutando la gobernación cruceña para brindar energía eléctrica mediante el uso de sistemas fotovoltaicos a 56 municipios. A lo largo de esta gestión, hemos llegado a más de 3.000 familias en 5 provincias a través de la iluminación de paneles solares,
se ha construido el primer pozo de agua que funciona con energía solar, que abastece la comunidad 2 de agosto y San Julián. Nuestro plan es llegar al 100% de cobertura energética en el departamento hasta el año 2020. Hoy, el departamento de Santa Cruz cuenta ya con una cobertura de energía rural que alcanza el 95%, habiendo recibido apenas hace 7, 8 años el departamento con una cobertura menor al 50%. Seguimos revisando las informaciones que se generan desde Santa Cruz, pero en esta oportunidad le estaremos dando a conocer cuál será el comportamiento del clima en lo que resta de esta jornada y también para los siguientes días que ya se están avecinando. Sin embargo, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ha pronosticado cielos nubosos sin probabilidad de lluvias en lo que resta de esta jornada de este lunes, que amaneció con bastante frío y también con una lluvia ligera, esto debido a un frente frío inestable desde el sur del país. Sin embargo, para mañana martes 14 de marzo se esperan cielos nubosos con temperaturas entre los 21 y 31 grados centígrados. Es así también que se tendrán vientos en dirección norte, mientras que para la jornada del miércoles y jueves se esperan lluvias moderadas y una tormenta eléctrica en la región cruceña, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Debido a ello, a tomar atención a cada uno de los ciudadanos y también sus correspondientes previsiones. Con 20 minutos, momento de hacer una breve pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de abordar información internacional también referida a lo que es el cambio climático y de qué manera estaría afectando. Es así que debido a ello la Organización de Naciones Unidas ha alertado que 196 personas perdieron la vida, esto a causa de la sequía en Somalia. ¿Cuáles serán las medidas que se estarán asumiendo? A continuación se lo presentamos. La Oficina de Coordinación Humanitaria de la Organización de Naciones Unidas alertó que 196 personas perdieron la vida en Somalia en lo que va de esta gestión 2017, debido a la grave sequía que sufre el país, especialmente en el sur, y obligó a las autoridades a declarar el estado de desastre nacional. Desde el mes de enero se registró un total de 196 personas fallecidas en 11 regiones del país, mientras que más de 7.900 personas resultaron afectadas por el brote de cólera, según los datos que fueron divulgados en un comunicado. La escasez de agua provocó un aumento del precio del agua. Las comunidades se ven obligadas a recurrir a fuentes de aguas peligrosas, aumentando el riesgo de contraer enfermedades como el cólera o la diarrea. Por otra parte, el gobernador de la región de Bay Sur aseguró a EFE que en los últimos días 110 personas perdieron la vida debido a la escasez del líquido elemento y las enfermedades agudas que se estarían registrando en la zona. Por otra parte, la falta de precipitaciones pluviales provocó un descenso del 70% en la producción de alimentos en algunas partes de Somalia. Cambiamos completamente el rumbo de la información. En esta oportunidad le estaremos presentando la siguiente información. Todos los animales necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención, por supuesto también del cariño que les tengamos que brindar, además del tiempo y por supuesto mantener limpio su espacio. En esta oportunidad le estaremos presentando a este pequeño oso panda, quien no deja de atraer la atención de su cuidador. A continuación le estaremos presentando en qué consiste. En el siguiente video estaremos observando a un pequeño oso panda en un criadero en una provincia de China que se aferra a la pierna de su cuidador y no lo suelta. Probablemente los pandas son los animales más adorables que existen, no solo por su apariencia, también por sus tiernos comportamientos.
Este pequeño oso panda no deja trabajar a su cuidador con el fin de que éste le ponga atención y le haga cariño. Durante varios minutos, el hombre intenta que el mamífero lo deje tranquilo, pero el panda insiste en agarrarse de su pierna una y otra vez. El cuidador insiste en dejarlo más lejos para continuar con su trabajo. Sin embargo, el panda insiste en que su cuidador le dé cariño y atención e insiste en regresar para agarrarse de su pierna. Este es uno de los ejemplares expertos en este tipo de conducta, son los que viven en un refugio de China, los que constantemente protagonizan videos que se roban la atención mediante las redes sociales. Aquí se refleja la ternura, la inocencia, el cariño que necesitan cada uno de ellos por parte de sus cuidadores. A continuación, y como todas las tardes, acompáñenos a revisar el siguiente sector en el cual estaremos presentando fotografías de cachorritos extraviados. En esta oportunidad le presentamos a Oshi, se ha extraviado en la ciudad de El Alto. Se ha perdido el 28 de febrero en la zona Valle Ibián. Esto nuevamente lo mencionamos en la ciudad de El Alto. Sin embargo, al teléfono al que puede comunicarse es al 605-73-340 o al 730-92026. Seguimos revisando. A continuación presentamos a Princesa. Se ha extraviado en el Mercado Rodríguez. Puede comunicarse al 752-66-686 o al 762-23-616. Se ha extraviado el día 25 de febrero. Esto por el Mercado Rodríguez, esquina Zoilo Flores. Además se indica que está recién esterilizada y se dará recompensa. Por favor, a quienes tengan información, sin dudarlo, comunicarse con ambos números telefónicos ya mencionados. A continuación le presentamos a Flor, quien se ha extraviado en la zona de Miraflores, esto en la ciudad de La Paz, el 21 de febrero para ser exacta. Además se indica que es viejita y no tiene buena visión. Al teléfono al que podría brindar algún tipo de información referente a Flor es al 720-35530 o el 705-915763. Amigos, como todas las tardes, ha sido un gusto poder acompañarlos estos 30 minutos en Lado Verde, por supuesto, revisando bastante información de nuestro país y también dándoles a conocer cada uno de estos detalles internacional. Ha sido un gusto, el reencuentro será el día de mañana. Continúe con nuestra programación. A continuación, Economía en Breve. Permiso. Thank you.